Suficientes para creer que le han inyectado un microorganismo. Ese microorganismo vosotros lo vais a tener que descubrir. Dentro hay 5 de los científicos más importantes en la historia del descubrimiento de los microorganismos. Cada uno os va a dar una pista de un microorganismo que no fue el que asesinó a la directora. Vale. ¿La tenemos que coger? Soy una bióloga muy importante para la historia de la biología. Yo clasifiqué los seres vivos en sus 5 reinos. ¿Sabéis cuáles son los 5 reinos de seres vivos? Plantas, animales, hongos, protistas y mónadas. Después, tú cuando vas por la calle, tú puedes ver un león o un perro, pero hay algunos órganos que no podemos ver, que son los microorganismos, o sea, organismos que no podemos ver, que son los microorganismos. ¿Sabéis cuáles son? Son las algas, los virus, las bacterias, los protozoos y los hongos. Y me he enterado de que han matado a vuestra directora y queréis averiguar qué microorganismo ha sido. Así que os voy a dar una pista para que descartéis uno de los microorganismos. ¿Cuál de los microorganismos no es patógeno? No es patógeno significa que no produce ninguna enfermedad y por lo tanto no ha podido matar a la directora. Tenéis información alrededor de la clase para que averiguéis cuál no es patógeno. No es patógeno. A ver, ¿cuál de vosotros sabe quién soy? No me sorprende. Bueno, pues yo soy el que inventó el microscopio. ¿Queréis que os cuente la historia de forma cortita? Sí. Es curiosidad. Un rasgo humano, una pastilla. Vale, pues os lo contaré así por encima. Yo nací en Delft, en Holanda, ¿vale? Las circunstancias de mi vida no fueron muy propicias. Y al contrario que vosotros, yo no acabé los estudios, como está profesional y vosotros. Y por eso me dediqué al negocio de las telas, ¿de acuerdo? Y en este tipo de negocio tiene capital importancia el uso de lentes. ¿Sabéis lo que son, verdad? Pues eso. Con las lentes analizaba las telas por su calidad y por ende su valor comercial. ¿Y qué pasó? Que cuando utilicé las lentes vi algo que me dejó anodadado, que eran seres vivos que no se podían ver mediante el ojo desnudo. Eran pequeños. Y yo, digamos que siempre he sido una persona curiosa por naturaleza, y yo examinaba todo lo que me encontraba, hasta la Tierra, y cuanto más material analizaba, más microorganismos encontraba. Evidentemente esto no me lo iba a dejar callado. Y compartí mis hallazgos con la Real Sociedad de Científicos de Londres. Pero para mi desgracia, no me hacían mucho caso, como los profesores a vosotros. Y pasaron largos años hasta que una persona llamada Rainer von Graff se dio cuenta de la importancia de mi descubrimiento. Y finalmente me nombraron miembro oficial de la Real Sociedad de Científicos de Londres. Y todo fue por esto. Porque aparte de utilizar las lentes para ver a los microorganismos, yo apliqué mi toque personal, que es el microscopio. El que utilicé, evidentemente, no es como los modernos, pero la idea se entiende. Una lente pequeña y convexa, una plancha donde se sitúa el material que se quiere analizar y unos mecanismos para sujetar el material, que a día de hoy se colocan en placas de Petri como esta. Quería plantar el virus del ébola para enseñároslo, pero por razones de presupuesto y por riesgo de causar una pandemia nacional no lo voy a hacer.
Bueno, ¿por qué os cuento todo esto? Porque ha llegado a mis oídos de que vuestra directora, una mujer maravillosa, ha fallecido. Y no sabéis que la ha podido matar. Y yo he decidido ayudaros. Y evidentemente no os lo voy a resolver entero, pero tendréis que averiguar. Y es con una pregunta. Habéis aprendido que hay 5 reinos principales de microorganismos. La gran mayoría se pueden ver mediante el microscopio óptico. Algunos se pueden ver mediante el ojo desnudo, pero hay otros que mi microscopio óptico no puede ver. Y yo os pregunto, ¿cuál es el que no se puede ver? ¿Ella? ¿No? ¿Pensad? ¿Pensad y mirar? Ah, vale. El virus. El virus. Virus. Eso es. Eso es. Forma de vida de base de carbono de inteligencia superior a la media. Sí, virus. Eso es. Pues el virus está descartado. Ya van 2 fuera. Pero no os hagáis ilusiones. Aún nos queda mucho para saber qué pudo matar a nuestra querida directora. Así que seguid explorando el laboratorio y quizá lo averigüéis. Y 2. Mayores de los científicos más reconocidos de la historia por descubrir la penicilina. ¿Cómo la descubrí? Pues un día. Yo en placas como estas puse bacterias y a lo largo del, y las dejé, se me olvidaron, las dejé sin utilizar y a lo largo del tiempo las volví a coger y salió un hongo. Me di cuenta de que ese hongo producía penicilina ya que no dejaba crecer a la bacteria, así que así la descubrí. También descubrí la lisocima, que es un antibiótico presente en nuestra mucosa corporal, o sea, en la saliva. Y ahora os voy a hacer una pregunta que tenéis que buscar por los carteles que están en alrededor de la clase, y es que ¿cuál de los microorganismos no tiene pared celular de quitina? Lo tenéis que buscar por los carteles que están. ¿De qué la pared? ¿De qué? ¿Cuál tiene pared celular de quitina? ¿Los dos? Sí. Pues podéis seguir por esa línea. Y me conoceréis porque soy un famoso científico. Yo descubrí el proceso de la pasteurización, que era la eliminación de patógenos de los alimentos, pero yo me hice más famoso cuando descubrí el microbio que causa la rabia, que lo encontré en la saliva de los animales. Y ahora mi compañero va a explicar su descubrimiento. Bueno, yo me llamo Robert Koch, como podéis ver ahí. Soy un bacteriólogo alemán que nací en Clausthal en 1843 y descubrí el bacilo en la tuberculosis, al que llamaron bacilo de Koch, y también descubrí el primer producto eficaz para la curación de la tuberculosis. Soy considerado el padre de la bacteriología y asenté las bases de la microbiología. Y también descubrí la bacteria productora del ántrax y la bacteria productora de la tuberculosis. Y bueno, nosotros hemos utilizado unas placas de Petri. ¿Sabéis lo que son las placas de Petri? No. Bueno, pues son estas placas que podéis ver aquí, que sirven para cultivar y tienen este nombre ya que las inventó Nicolás Petri. Y aquí, como podéis ver, podéis pasarlas. Hemos echado un escupitajo y esas son las bacterias que han salido. Y aquí es también saliva, pero regado con un palillo de dientes. Yo aquí un dedo y el corte de baño. A ver, yo quiero la mujer. Y lo pasando, a ver si lo metiendo. ¿Y esto? ¿Qué es? Un dedo. Eso es el cuarto mando. Y el otro es un dedo. Un dedo. Pero que sí. Está bien. Yo desarrollé, he estudiado las enfermedades infecciosas y los microorganismos que las causan y he desarrollado unos postulados, uno de los cuales dice que la gente debe estar presente en cada caso de la enfermedad y ausente en los sanos. Entonces nosotros nos hemos adelantado y he extraído unas muestras del cadáver, por lo que nosotros ya sabemos qué especie de bacteria ha causado la muerte y pues vosotros tenéis que averiguarlo. Pero antes queremos enseñar el resultado, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que pone? ¿Lo podéis leer? El asesino es una bacteria. El asesino es una bacteria. Vale, vosotros ahora, para averiguar qué especie de bacteria ha causado la muerte, tenéis que iros allí a la sopa de letras y buscarlo. Y otra pista que os doy es que es la productora de Londres.
Puede ser por inhalación, puede ser también cutánea, por heridas y eso, o también puede ser gastrointestinal, ya que podemos comer carne de animales que no esté bien cocido y entonces pues, no transmita la enfermedad. Pero es una enfermedad. ¿Tenéis alguna pregunta? Creo que ha dicho que era una vena de ratón. ¿De ratón? Ha dicho vena y así. ¿Y sabes qué?